persona se fue con un jajam muy grande en la calle en Jerusalén. Quedó en el camino pan. Tres panes así. ¿Qué hizo la persona? Tomó los tres panes y puso sobre una pared ahí. Para que el mabe mala ochlim. El jajam grande dijo: de ahorita no existe talaja. Dijo: ¿por qué? Dijo: de ahorita todos tienen cuidado de no comer pan de arena en la calle, porque es un problema de salud. Pero ahí tiene problemas, así, no come. Entonces, todos el mabe mala ochlim es para que, para que una persona pueda comer. Pero si aquí nadie no va a comer, en esta halajá no existe en esta época. Ahorita yo pregunto sobre México. Si una persona va a ver un pan así sobre una pared, completo, ¿él va a tomar o no tomar? No, depende de su condición sí. Económica. Sí. Si es muy pobre, sí lo va a agarrar. Si hay gente que sí, entonces está en este caso, en México, afilo la opinión de este jajam, también necesita. No pasa tomar el pan y ponerlo arriba. Puede ser que una persona va a comerlo. Pero si está en Israel. Pero si está en Israel también. No, que no hay quien lo va a comer. En Israel esperar hasta salir el libro mío, ¿verdad? Es escribir ahí cosas.